Queridos amigos y amigas, bienvenidos a la luna llena de Virgo. El pensamiento simiente de Virgo nos lleva a una conexión muy profunda sobre la existencia, sobre la naturaleza del ser y del tener que vivir estas experiencias en el mundo de la materia. Soy la madre y el Hijo. Soy Dios y soy materia. Esto nos conecta profundamente con esa comprensión de la totalidad, de la integridad que existe entre el espíritu y la materia, entre el gran útero cósmico que es la madre, la gran madre representada por Virgo, que tiene el potencial de manifestarse en la materia. Todos tenemos esa conexión muy de fondo en nuestra vida. Tenemos este cuerpo, la materia. Tenemos el potencial de conectar con nuestro espíritu y que la materia sea la manifestación viva. El Hijo que aparece aquí en Virgo es la manifestación viva de la conciencia. Virgo hace parte de la polaridad llamada en astrología el eje de la existencia. Virgo representa la existencia en este plano y Piscis, que es el signo complementario, habla de la existencia de la totalidad del espíritu, que están fusionadas en ese gran eje que es el eje de la existencia. En nuestra realidad, nuestro cuerpo es Virgo y nuestra alma hace la analogía con Piscis, con el gran todo, con la fusión, con la totalidad. Y el ser humano, encarnado en este cuerpo, es la gran madre, el alma, y es el Hijo, el cuerpo, es Dios, el Todopoderoso, y a la vez es materia. Esa es la gran enseñanza de Virgo que se nos transmite y nos lleva a una toma de conciencia de reconocer que somos seres espirituales revelando la luz que hay en la materia, revelando la espiritualidad que hay en este plano, divinizando la materia. Virgo representa en ese sentido el servicio. Y el servicio nos lleva a reconocer nuestras mejores oportunidades de dar, de expandirnos, de mejorar y de otorgar lo más genuino que hay en nosotros. Por eso la madre, el gran arquetipo de la madre, que se presenta como la virgen, que es el estado de pureza que hay en todo, representa el fundamento de la motivación y se nos invita a que esa motivación y ese fundamento, que es la pureza, esté presente en cada acto, en cada creación, y en cada rutina que podamos celebrar en la vida diaria. Virgo también nos hace alusión a la necesidad que tenemos en el mundo de hoy de saber manejar la materia con respeto. La emergencia planetaria que estamos viviendo, el emerger de la conciencia detrás de esta crisis tan importante, detrás de este proceso de confrontación que estamos viviendo, donde las estructuras en las cuales hemos cimentado nuestra vida, que nos han dado una seguridad, están siendo puestas a pruebas y deben ser desestructuradas para crear unas condiciones más viables a la conciencia en la materia, en el sabio uso de la forma. Eso es Virgo. Por eso está asociado al orden, a la perfección, a lo bien hecho. Es un bien hecho con conciencia, con esa motivación de pureza de móvil. Y el regente de Virgo, que es Mercurio, el regente exotérico, es decir, hacia el mundo, nos indica ese regente Mercurio que es importante saber qué hay detrás de nuestro pensamiento.
es importante reconocer la motivación que hay detrás o que subyace detrás de la información y de los procesos de comunicación y la forma en que empleamos la información en el mundo. ¿Cuál es la motivación? ¿Solamente explotar la materia? ¿O la motivación es revelar la luz que hay en la forma física, en la forma de este plano material? Es posible revelar la luz. Esa es la enseñanza de Virgo, que nos dice que la materia es el templo del espíritu, que el eje de la existencia representado por el eje Virgo-Piscis es la toma de conciencia en la luna llena de Virgo, de que somos Dios, somos la materia, somos la gran madre y somos el hijo, somos el útero cósmico manifestándose en todo, en la creación, en la naturaleza, en los actos cotidianos, en cada cosa que hacemos. Virgo está muy asociado a las rutinas, al trabajo, no solamente de ir a ganar un dinero, un salario, sino también a toda rutina que hacemos en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que se nos pide? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que subyace en el fondo? Y esto nos conecta con el regente esotérico de Virgo, que es la luna. Y la luna es el símbolo de la personalidad que está integrada conscientemente con el ser. La luna refleja la luz del sol, y cuando eso ocurre, la personalidad se convierte en el espejo del espíritu, en el espejo del ser. La luna también en el ser humano es el yo emocional, y es muy importante, y en los últimos años se le ha dado un gran despliegue al desarrollo de nuestro mundo emocional. Porque cuando tenemos un yo emocional que se desarrolla sanamente, cuando el niño o la niña interior que hay en nosotros puede vivir con gozo, con apertura, sin juicio y con conciencia, el mundo cotidiano se convierte en alegría, en gozo. Se convierte en milagro. Cada acto, cada situación que hacemos, cada ritual en lo cotidiano, desde barrer la casa, lavar los platos, ir a una oficina, dar una planificación para que se cumpla un proceso. Ese es Virgo, es la manifestación de la gran madre, del gran útero cósmico, gestando en el mundo de la forma, en la cotidianidad, la manifestación del espíritu. Por eso en Virgo se convierte en algo muy importante, es hacer las cosas revelando la conciencia, la sensibilidad y la conexión con nuestra alma, teniendo en cuenta la motivación. ¿Qué nos mueve? ¿Qué es lo que realmente nos mueve al hacer ciertas cosas? ¿Es manifestar esa vivencia de alegría? ¿Es que esos actos que estamos haciendo puedan generar paz, gozo, bienestar, dicha, apertura? ¿O detrás de esos actos sistemáticamente bien hechos estamos cayendo en automatismos, estamos corriendo por la vida, dejando que el tiempo nos arrase? Por eso la luna, que es el regente esotérico, nos pide la conexión con el niño, niña sabio interior, con el niño Dios que se nos ha transmitido a través de la cultura cristiana. El niño Dios, el niño con la Virgen que representa Virgo, es la conexión de nuestro ser, de nuestro mundo emocional, con la totalidad y con la materia. Qué bonito es esto, porque podemos hacer de la práctica diaria un acto de meditación consciente. Qué bonito, porque podemos en cada instante, en una flor que miramos, reconocer la manifestación de la divinidad, la belleza que me produce
el aire que respiro, que llena mis pulmones y llena tus pulmones, es el aliento del espíritu. ¿Para qué? Para tomar la vida y manifestar la vida. Virgo es un signo de tierra y la tierra es la inteligencia práctica. Y eso nos dice, en Virgo, en la luna llena de Virgo, poder manifestar en la materia la inteligencia práctica con un componente muy importante. Es que haya esa conciencia, esa conexión con el todo, con la divinidad que hay en nosotros, con la alta sensibilidad. En Virgo hay tres factores importantes a trabajar, que son el tiempo, que es una herramienta creada por la conciencia humana para poder manejar este plano. El orden, no como algo rígido, como una cosa estructurada, insensible, sino el orden con amor. Los órdenes del amor que se nos han enseñado en la terapia sistémica. Aquí es muy importante reconocer el orden natural, fluido, que existe en la manifestación, porque ese orden con amor es la sabiduría divina que se manifiesta en lo cotidiano y es un llamado a tener en cuenta que en lo cotidiano, en lavar los platos, en estar en una oficina, en cumplir ciertas órdenes en el trabajo, en tomarse un medicamento, en ese orden, en esos protocolos que podemos llamar, está el amor, la motivación, el móvil, es el amor, y el amor es sabiduría. Y el amor pone cada cosa en su lugar, porque una de las características de Virgo es poder colocar cada cosa donde corresponde. Cuando nos desconectamos de esa motivación, de ese niño feliz que Cristo nos recordó cuando decía, dejad que los niños vengan a mí. El que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Nos habla de una ingenuidad consciente, de una capacidad de apertura a nuestro mundo emocional que puede disfrutar y no solamente hacer las cosas por imposición. Ese es el trabajo de Hércules y es donde precisamente Hércules falla por aprendizaje. Las fallas prefiero verlas como aprendizaje. Y el aprendizaje de Hércules es que él cumple la tarea, va y mata a la amazona, toma lo que necesita de ella, pero no se dio cuenta que la amazona le estaba ofreciendo el cinturón, que era el trofeo por el cual iba Hércules, se lo estaba ofreciendo sin resistencia. Y él no tuvo en cuenta esa sensibilidad de la amazona y la mata para poderse quedar con el trofeo. Y el maestro inmediatamente le dice, ¿qué has hecho? El maestro es nuestra conciencia, ¿qué has hecho? Tomando lo más querido y lo más anhelado, has matado lo más bello. La materia se nos ofrece, y este plano como una oportunidad de reconocerlo con amor, con alegría, realizar las tareas con alegría, como nos lo han enseñado nuestros padres, nuestros ancestros, no como algo sufriente, lavar platos, tender la cama, hacerlo sencillo. ¿Por qué hablo de esto? Porque Virgo está asociado a lo sencillo, a los rituales cotidianos o a los grandes rituales de regir un país, un monasterio, una comunidad, un laboratorio científico. Todos son rituales de la manifestación de la gran madre materia cosmos, que implica el padre madre que se manifiesta a través del hijo, que es esa motivación y que en el ser humano, en nuestro mundo emocional, que necesita estar conectado con nuestro ser interno, con la alegría, con la conciencia, para hacer de esta realización en el día a día algo bello, algo consciente, algo hermoso. Bienvenidos entonces a la luna llena de Virgo. Soy la madre y el hijo, soy Dios y soy materia. Que hagamos de cada instante una conexión con esa motivación, con ese darnos cuenta de revelar la luz, de la alegría, del gozo, del orden
con felicidad, con alegría, con belleza de nuestro ser, no solamente la belleza de los espacios, sino la belleza de la motivación que pusimos en hacer bello cada acto de nuestra vida. Vamos ahora a hacer la meditación, una breve conexión con nuestra conciencia y con la conciencia de toda la humanidad y de la jerarquía que en este momento de la luna llena transmite este impulso, esta forma de anclaje o manifestación en nuestra realidad. Entonces nos disponemos a hacer la meditación de luna llena en este instante con la conciencia de que somos uno, uno muchos, uno todos, desde el ser más alto de la jerarquía planetaria hasta el ser, entre comillas, más bajo en este plano de evolución. Si somos uno, no hay alto ni bajo, somos todos, somos uno en el uno. Cerramos ahora los ojos y vamos a llevar la atención consciente a nuestra respiración, al aire que está entrando por la nariz, el aire que va saliendo, el impulso de la vida en nuestra nariz, entrando por nuestra nariz, el impulso de nuestra conciencia emergiendo desde el aire que sale por nuestra nariz. Tomamos conciencia también de nuestro corazón. Llevemos un momento o podemos colocar una mano en nuestro corazón y podemos experimentar en este momento esa conexión con nuestro corazón profundamente, con ese pulso de la vida, inhalando y exhalando, sintiendo el palpitar de nuestro corazón, el palpitar cósmico, el Big Bang del corazón del cosmos en mi corazón. Ahora llevamos nuestra conciencia a aquietar nuestro cuerpo físico, a relajarlo, nuestra materia física. Vamos permitiendo que nuestro cuerpo se relaje, se calme, recorriéndolo lentamente, aflojando aquellas partes que aún están tensas, que reclaman nuestra atención, nuestra relajación, nuestro amor. Permitiendo que con cada exhalación nuestro cuerpo se afloja, se suelta, se entrega. Ahora llevamos nuestra atención a nuestro campo emocional, a nuestros sentimientos, a nuestra materia emocional. Y por medio de la respiración podemos permitirnos sentir cómo se afloja, cómo entregamos y relajamos, cómo soltamos las preocupaciones cada vez que exhalamos, cómo tomamos el aire que es la vida, el aliento, el gozo de estar aquí. Y nuestro cuerpo emocional se relaja, soltando con la exhalación. Podemos imaginarnos que somos un lago tranquilo, sereno, en una profunda calma y paz. Llevamos nuestra atención a nuestra conciencia mental, a nuestro campo mental, a ese instrumento maravilloso que es nuestra mente, y permitimos por medio de la respiración tomar conciencia de sus ritmos,
Llevamos nuestra atención a la respiración en la nariz, entrando el aire, en la punta de la nariz saliendo el aire. Y esto nos está permitiendo calmar nuestra mente, desacelerar nuestro pensamiento. Observando el aire que entra, el aire que sale. Como un gran pulso de la vida. Calma. Paz. Presencia. Ahora que nuestra personalidad está en calma, conectamos profundamente con ese ser y sol mayor que es nuestro, es nuestra alma, nuestro ser. Podemos hacerlo reconociendo la presencia que hay en este instante. Podemos hacerlo imaginando un sol radiante arriba de nuestra cabeza, que está al unísono con el sol de nuestro corazón, con el pulso de la respiración. Podemos hacerlo a través de la presencia, sintiendo la presencia. ¿De quién? Del ser. Ahora. Ahora, desde esa presencia y conexión con nuestra alma, nos conectamos al alma grupal, a nuestros amigos y amigas espirituales. Nos conectamos profundamente con esos soles, con esos seres que están distribuidos en distintas partes. Y estamos unidos en la misma frecuencia, en la frecuencia del servicio, de revelar la luz en la forma. Visualizamos varios soles radiantes a los cuales nos unimos en un solo sol que es el alma del grupo. Y ahora como alma grupal nos conectamos con el nuevo grupo de servidores del mundo en los distintos planos de la actividad humana, en los distintos campos de servicio, en los diferentes niveles de actividad humana. Somos un solo sol. Y somos un solo sol unidos al sol de la jerarquía planetaria, a los grandes seres que dirigen, que sirven en este plano para la evolución de todos los seres visibles e invisibles que habitamos este plano, humanos y no humanos, grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. Visualizamos un gran sol radiante que es el sol de la jerarquía planetaria que nos baña y nos transmite impulsos de luz, impulsos de conciencia, permitiendo que circulen a través del alma grupal y nuestra alma individual, transfiriéndose a todo el planeta, en todos los niveles. Thank you.
Soy la madre y el hijo. Soy Dios, soy materia. Soy. Mantenemos nuestra conciencia enfocada en la luz, en la conexión con la presencia. La presencia de la jerarquía planetaria de este instante. Somos uno, todo. Soy la madre y el hijo. Soy Dios, soy materia. Visualizando cómo se anclan las distintas partes del planeta en los distintos niveles de actividad humana y no humana, visible y no invisible, se está anclando ahora esa información de divinizar, espiritualizar y revelar la luz que hay en la forma, sanando, aliviando, corrigiendo, llevando al orden natural y fluido cada actividad humana y no humana. Reparando con amor y con alegría toda nuestra red planetaria y nuestro plano físico, el plano físico planetario y el plano físico inmediato de nuestro campo y nuestro cuerpo. Y la red etérica planetaria y la red etérica personal. Soy la madre y el hijo. Soy Dios, soy materia. Soy. Permitiendo que esa conciencia se expanda, se nutra, se multiplique. Ahora al unísono, visualizamos un gran impulso de luz que está transmitiendo la jerarquía planetaria y conscientemente de ese impulso de luz que atraviesa el alma grupal, el alma del nuevo grupo de servidores del mundo, nuestra alma. Pronunciamos con alegría y gozo la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra. Pronunciamos tres OM de manera mental o audible. OM.
Visualizamos el planeta Tierra en el campo físico, etérico, emocional, mental, espiritual, como una gran red de luz. Soy la madre y el hijo, soy Dios, soy materia. Muy suavemente y con el gozo en nuestra conciencia, vamos trayendo esa información a nuestro campo de conciencia individual, a nuestro campo de conciencia emocional, etérico, físico. Tomando conciencia de nuestro cuerpo, permitimos que esta información se transfiera en nuestro campo individual, se distribuya, y al ritmo de cada uno podemos ir tomando conciencia de nuestro cuerpo, moviéndolo y abriendo nuestros ojos. Muchas gracias. Hasta pronto.